puede ser más actual. Y si no podemos anunciar el encuentro que podemos hacer en verano, espero que tengamos ocasión durante el verano de que escriban unas cartas, las jefas o responsables, que ustedes las reciban a tiempo. Parece que hoy no se han recibido a tiempo. Hoy tenemos que hablar de Pentecostés, lo cual es un buen tema, porque es final de curso y además nos cae en Pentecostés. El domingo que viene es la fiesta de Pentecostés. Y como hemos hecho durante el año, tenemos suerte este año porque creo que podemos poner unas bases que ya conocemos bien, que son de punta de flecha o de avance, para que desde ellas podamos hacer una visión de Pentecostés como toca. Por otra parte, antes de entrar en el tema, quiero recordar que lo que digamos esta tarde, como tantas otras veces, debe entenderse siempre sobre unas bases que se suponen dadas. Es decir, lo que no diga no es que no haya que decirlo, es que se supone dicho y edifico en fin. Si tienen problemas, preguntémoslo después. Lo que no diga se supone que está dicho, no es que haya algo que se ha tirado abajo, pero dejémoslo. Lo que diré es lo que sabemos hoy, o lo que se sabe hoy. ¿Qué es lo bueno? Puesto que la lectura de la Biblia, decía Lutero, que no era un santo padre que lo puede llegar a hacerlo, decía Lutero que la lectura de la Biblia, si es hecha como toca, resuena siempre en el corazón del hombre según sus necesidades. Lo cual está muy bien dicho. No mal dicho como podría parecer. Es decir, cada uno de nosotros y cada cultura, nuestro siglo XX, vivimos momentos muy nuestros, ¿verdad? Nos encontramos en momentos especiales a lo largo de la vida. Si tú lees la escritura, la palabra de Dios cae dentro de ti según la necesidad de tu corazón, según la forma de tu corazón, de un líquido, la palabra de Dios. Entonces adopta la figura y la forma de un recipiente. Tienes un dolor, ya que la palabra entra por donde no entraría si no tuvieras aquel dolor. O tienes una alegría, y aquella palabra de Dios entra por donde no entraría si no tuvieras aquella alegría. Con lo cual, la misma palabra que escuchaste ayer o hace un año, hoy la vuelves a escuchar y dices, ¡ay! Es la misma que sabías en el mundo. Total, porque te ha pillado un momento de más receptividad, de más sonoridad, y tu alma recibe y envuelve aquella palabra de forma que la hace viva en tu corazón y la semilla, como decía Jesús, en la palabra del Salvador. Esto haremos hoy, intentaremos hacer, pero recordando que el siglo XX, y concretamente el año 1991, es decir, 9 años antes de un final de milenio, esto será solamente para 1000 años, entonces, 9 años antes de un final de milenio, le dieron un titubeo de la humanidad y un final de cultura, donde las cosas están inseguras, y donde todas buscan sin encontrar, y donde alguien niega que haya que buscar. También todo esto forma un conjunto. Suelta la palabra de Dios del Evangelio, la misma palabra que sonó de tal manera hace 20 años, o hace 100 años, o hace 1000 años, ahora suena de otra manera. Y es obligación del cristiano, y después del teólogo, del exegeta, coger la palabra de Dios y, valiéndose de ella, hacer que resuene en el corazón del hombre según las necesidades de los tiempos. Por eso pienso que Pentecostés, con lo que sabemos hoy, después de Qumran, de que he hablado tanto este año, que es un tema que podemos volver a hablar, puesto que hace un mes hubo un congreso mundial de Qumranistas en el Escorial, y han dicho una serie de cosas no nuevas, pero muy interesantes. A lo mejor podríamos dedicar una charla a Qumran. Qumran es, como dijo el padre Daniel, que ya murió, el cardenal Daniel, es el descubrimiento arqueológico más grande de este siglo y posiblemente más grande del milenio. Qumran, 1947. Son dos manuscritos que se escribieron antes de Jesucristo, se enterraron en unas ánforas del año 70, cuando llegaba Tito con los romanos para arrasar Israel, y se quedaron sellados en las ánforas, y se han descubierto intactos en 1947. 1900 años después, y los rollos son perfectos, menos aquellos que los beduinos rompieron en pedazos para vender a dólares de edad. Y ahora hay que pegarlos, y es un desastre, porque muchos ya están tan despedazados que no hay forma de pegarlos.
Pero desde luego son cosas interesantísimas y grandes los descubrimientos. Hoy sabemos leer justamente el texto de San Juan, del cual ya hemos hablado un poco este año, y hoy el de San Lucas, con una visión completamente diferente. Vamos a ver, pues, qué es Pentecostés. Primero, hacemos el ambiente. Repito que la fiesta de Pentecostés es el domingo que viene, que está 50 días, Pentecostés, Penta, está contando. Son 50 días después de la Pascua de los judíos, que los 14 de Nisan, mitad de abril, y por tanto 50 días, como ven, sería ya a finales de mayo. Y la Pascua de Pentecostés, la Pascua 50 días de Pentecostés, todo esto llevaba a las 7 de la recolección, por primera recolección. Es decir, la primera cosecha, que en Israel, como en los pueblos agrícolas primitivos, era siempre un milagro y una forma de dar gracias a Dios. Donde, sobre todo el hombre un poco más elemental que nosotros, no sabía nunca cómo sería la cosecha, y tampoco nosotros en realidad. Cuando se presenta bien y viene la primera recogida, las primeras espigas, o los primeros animales en sus nidos, pues esto se ofrece a Dios. Bueno, pues la primera recolección, las primeras espigas maduras, a fines de mayo, principios de junio en Israel, se celebraban con los 50 días después de Pascua, y es Pentecostés. Para el cristianismo, como Cristo murió en la Pascua, empezaron a celebrar ya los 50 días después, pasada la ascensión del Señor, con Pentecostés. Pero en Pentecostés, es decir, es la fiesta judía hecha cristiana después de la ascensión del Señor, en Pentecostés pasa una cosa muy curiosa en el cristianismo, y es la venida del Espíritu Santo. Entonces, en lugar de la Pascua, esto ya ha pasado a Pentecostés, y las recolecciones, viene el Espíritu Santo. Tengamos, pues, estas dos ideas. Puesto que el cristianismo ha edificado su fiesta pentecostal sobre la Pascua, el Hijo de la Vida del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? No vale pensar y partir de la base de que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Hemos empobrecido la teología del Espíritu Santo. Ahora empieza una nueva neumatología. La palabra quizá no es corriente para ello, pero no será neuma. Lo veremos mucho hoy. El Espíritu Santo en griego es neuma agion. Y neuma, el neumático. Neuma es viento, aire, en latín, espíritu. Expirar, inspirar, espíritu siempre es aire, en latín, y en griego neuma. Y el espíritu, pues es el neuma, espíritu, el aire, el viento, y acción es santo, el Espíritu Santo. Bueno, pues este espíritu, este neuma, cuando se estudia bien, da lugar a un tratado especial que se llama la neumatología. El tratado del viento, pero el viento es el Espíritu Santo. El tratado del Espíritu Santo empieza una nueva neumatología que llevará cosas muy serias y muy bonitas, pero ya entreguemos algunas que vamos a ver hoy. Pentecostés es la fiesta del viento, del Espíritu, del soplo, eso es lo mismo, neuma. ¿Y qué es este Espíritu? Primero, no podemos pensar que este Espíritu, pues bien, Jesús se fue a los 40 días de la ascensión y les dijo, pues ahora reuniros y esperad que yo os mandaré el Espíritu Santo, que os va a decir las cosas que yo no he terminado de deciros. Y así nace el Espíritu, esperad el Espíritu Santo. Y nos contará San Lucas en los Actos de los Apóstoles que aquel día pues bajó del cielo el Espíritu. Fíjense. La neumatología es de tal categoría que hay tres apariciones radicales del Espíritu, o del Espíritu Santo, del viento. Primero, el Génesis. ¿Ustedes se acuerdan de que Tolkien, en la historia del tiempo, Tolkien es el fantasito aquel que no tiene más que el cerebro, ¿no? Pero es el mismo, ¿no? Tolkien dice, si un hombre, por lo imposible, un segundo antes del Big Bang, es decir, del estallido del universo, un segundo antes de la creación, cuando no había nada,
un segundo antes de que empezara la creación. Si hubiese aparecido un hombre, y este hombre un segundo antes hubiese estado ahí para ver, jamás podría sospechar el hombre un segundo antes lo que estaba a punto de suceder. Claro, la creación, si uno no ha visto la creación, hemos visto poco, pero va a ver la tierra, ¿no? La tierra contaminar, las plantas, el hombre, las galaxias, no digamos. Esto es un estallido que sigue estallando todavía después de 15 mil millones de años, si calculan bien. Es un estallido que sigue. Bueno, pues todo esto está maravilloso. No pudo preverse ni un segundo antes. Hay cosas que se prevén un año antes o dos, o por lo menos media hora antes. Y esta de tanta categoría, pues un segundo antes, debía estar cociendo, no se cocía nada. Un hombre que hubiese estado ni un segundo antes de empezar la maravilla de la creación, no pudo entender jamás el hombre lo que estaba a punto de ser. Y el Génesis lo dice así. Todo era el vacío. En hebreo se llama el caos. Caos, Dios partido. El castellano caos, la caotología es bien su condenada. Ahora se estudia el caos como elemento de estudio. El caos. Muchas cosas están guiadas por lo incalculable, por lo que no entra en el cálculo matemático, por el caos, por lo caos. Hablamos de caos y nos equivocamos cuando pensamos que el caos es, no sé, un cataclisma universal, ¿no? No, el caos es el vacío, el vacío, que no había nada. ¿Qué había antes de la creación? Pues nada, nada, si no sé griego, no se sabe decir. Un hebreo no piensa en la nada se puede decir. Pues ¿qué había? El vacío, pero no es el vacío, que no era Dios, es nada, el vacío. Pero como el vacío es entre dos continentes, ¿no? Una peña aquí, otra aquí, y el vacío en medio. Así hay un vacío, pero sin peña no hay vacío, no se ve. Es difícil imaginarse más que lo constante. Por eso los griegos, que hablaban luego de la creación, ponían algo antes de la creación. Pero los judíos ponían el caos, el vacío. Antes, el segundo antes de que todo sucediera, era el vacío, un vacío. Y dice el Génesis, y sobre el vacío planeaba el Espíritu. Es lo que significa, el hebreo es fundamental. Mira, había un vacío, ¿sí? Había la nada. Si la nada hubiese sido la nada sin nada, sería la nada, no había pasado nada. Pero era una nada como una paloma por encima, el espíritu que sobraba. Es lo que quiere decir, que un segundo antes no había nada. Pero si había una nada, ¿dónde la fecundidad está la guerra? El espíritu. Que forma de ciudad, o sea, no era nada, pero se preveía que iba a pasar algo. Esto se dice con el Espíritu. El Espíritu, por tanto, es el fecundado. Eso está bien recordado. Porque Pentecostés es la fecha de la recolección, es decir, de la alegría, de la primera alegría del año, en cuanto a la recolección, y es justamente el Espíritu Santo, el Espíritu del amor. Eso lo veremos luego, pero reténganlo también para entender un poco lo que vamos a decir. El amor es Ramón Luz, lo que mejor lo dijo en la Edad Media, más que Santo Tomás de Aquino. En las relaciones intratrinitarias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Son tres personas y una sola sustancia. Pues las tres personas, esta realidad única en tres personas, debe entenderse así, decía Ramón Luz, el sistema árabe, conjugación verbal. Todo verbo no tiene más que tres formas, todo lo demás ya son temporalidades. ¿Qué son? Una forma activa, una forma pasiva y el infinitivo. Típico de Ramón. Del ese de se titula la obra, el ser de ese de. Todo por la forma de pensar, yo voy a decir otra cosa todavía. Ramón Dul dice que cuando pensamos bien, pensamos como toca. Y pensamos como toca cuando pensamos bien, porque adaptamos el pensamiento a la cosa. Y como nosotros pensamos por tres etapas, significa que las cosas tienen tres etapas. Y como las cosas son hechas a imagen del clásico, Dios tiene tres etapas. Es por lo mucho es así. Dios son tres. Cuando produce algo, siempre es ternario lo que produce,
Y cuando yo entiendo lo que Dios ha producido, si pienso bien, pienso en ternario, porque lo he entendido, es ternario, que ha sido creado por un ternario que es. ¿Se entiende, no? Dios que es tres, crea tres. Y yo, si pienso en tres, o pienso más. Luego, el pensamiento es reflejo de las cosas, y las cosas son reflejo de Dios. ¿Vale? Pues si yo pienso en ternario, es que las cosas son ternarias, y las cosas son ternarias, porque Dios es ternario. Vamos a ver. Esto es un paréntesis. Volvamos a Ramón y dice así. Pues sí, incluso el pensamiento, cuando piensa verbalmente, piensa ternario como Dios. Todo es o activo, o pasivo, o el infinitivo que lo tiene. Por ejemplo, crea. Luego crear hay la acción de crear activo. Y esto, dicho en forma verbal sustantivada, se llama el creador o el creante, en particular. El creante, de una forma activa, el creante. Pero el creante, si crea, ¿qué crea? Hombre, crea lo creado o el creado. Pero el creante no crea, sino creo. ¿Y qué es el creado? El creado es aquella cosa creada por el creante. ¿Y qué es el creante? El que crea y crea creando el creado. Sí, pero vamos a ver. Y el que crea, ¿sí? El creante, que crea el creado, ¿mediante qué lo crea? Con la acción de crear, ¿o no? Esto vale para todos, piensan en el engendrante, el padre. El padre es el engendrante, ¿no? Un padre que engendra, el engendrante, el activo. ¿Y el pasivo cuál es? El engendrado, que se llama el hijo. Sí, pero ¿mediante qué acción el padre, que es el engendrante, engendra al hijo engendrado? Mediante la acción de engendrar. Es como todos verbos son tres. El engendrante, el engendrado, que es la acción de engendrar. Un engendrante que no engendra, no hay engendrador. Un engendrado que no tiene engendrar, no ha sido engendrado, no tiene engendrar. Lo que hace que un padre pase a ser padre es la acción de engendrar. Lo que hace que un hijo sea creado hijo es la acción de engendrar. Activo, pasivo y la acción. Entonces en Dios es igual. Hay un padre activo, hay un pasivo, el hijo. Y la acción por la cual el padre engendra al hijo es el amor, que se llama el Espíritu. El infinitivo en la conjugación de Dios es el Espíritu Santo. El padre engendra, el hijo es engendrado, pero la acción por la cual el padre engendra al hijo y el hijo es engendrado por el padre es el Espíritu Santo. El infinitivo. Bueno, pues este infinitivo es la, no tenga el infinitivo, la raíz del verbo. El padre puede tener todas las fuerzas que quiera. Si no hay engendrar, no engendra hijo. Es por engendrar que engendra, ¿no? Y el hijo puede ser todo lo guapo que quiera, pero no aparecerá si el padre no engendra. Engendrar es fundamental. He aquí que el Espíritu es la unión del padre y del hijo, y lo que hace que el padre engendre al hijo es el Espíritu, y lo que hace que el hijo sea engendrado por el padre es el Espíritu. Este Espíritu ven en la actividad, el infinitivo, el engendrar, el amar, el crear, todo eso es lo mismo. Pues por eso se dice en el Antiguo Testamento, primer punto, cuando no había nada, esta nada era sobrevolada por el Espíritu. La acción de creación, la acción, el infinitivo. Y en aquel momento está la creación, la maravilla de Dios. Segundo, San Lucas, que conoce este tema, capítulo segundo, Anunciación de María. Hubo un momento en Nazaret que había una doncella, muy joven, de 14 años, que era doncella y no tenía varón. Ya apareció un ángel y le dice, tú serás madre de ella. Y la soturba y dice, ¿cómo es posible si no tengo varón? He aquí una virginidad, que es estéril, toda virginidad es estéril. He aquí otra vez el segundo espíritu. Una virginidad, es decir, una nada, en el sentido que no es fecunda. Pero hay un momento en que la pregunta, ¿cómo será? El ángel acude al símil antiguo, segunda vez que aparece el Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, que es como planea, igual que sobre el vacío de antes, ahora sobre la esterilidad de esta doncella, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra y serás la madre de Dios. Así que cuando la creación tenía que aparecer, el gran estallido del milagro, antes se insinúa por el Espíritu que flota sobre la nación.
Cuando el segundo punto, la encarnación de Dios, más milagros de la creación todavía, cuando Dios se hizo hombre, tuvo que acaecer, se hizo sobre el vacío, la virginidad de una mujer, por tanto, infecunda, con el espíritu de la nació el hijo de Dios. Y al tercer punto, lo confiesando sin tener los hechos de los apóstoles. Y cuando Jesús se fue al cielo, dejó en la tierra el núcleo de su presencia, que se llama la comunidad de los creyentes, que somos nosotros, que es el tercer día. Y así como el momento antes de la creación, sobre la nada, la presencia del Espíritu Santo está en la creación, y en el segundo momento, sobre una virginidad estéril, la presencia del Espíritu quiso estallar la encarnación de Dios. Ahora, sobre un grupo atemorizado con discípulos, abandonados por Jesús que se ha ido al cielo, es decir, un punto de temor totalmente estéril, el Espíritu planea y nace la iglesia que somos nosotros. Esto quieren decir de entrada los que están contando lo siguiente. Es decir, hay tres puntos de presencia del Espíritu en el mundo y siempre creativos de una maravilla inconcebible, jamás sospechada. Nadie pudo sospechar lo que estaba a punto de hacer la fuerza del Espíritu sobre el caos primitivo, creación. Nada pudo sospechar lo que era capaz de hacer la fuerza del Espíritu en las entrañas de una virgen que no tenía varón y fue la encarnación de Dios. Y nadie pudo sospechar el primer Pentecostés que aquel grupo de atemorizados discípulos llenos de miedo, por tanto totalmente estériles para hacer cualquier atraco en el mundo, lo que podía el Espíritu hacer sobre él. Eso nos quiere informar. Vamos a verlo. Noten bien ahora que a partir de este momento, mire, que así como toda presencia del Espíritu es creativa, fíjense, primer momento, sobre la nada aparece el Espíritu y estalla la creación. Sobre la esterilidad de María y la virginidad aparece el Espíritu y estalla la encarnación de Dios. Sobre el pequeño núcleo de Pentecostés aparece el Espíritu y estalla la Iglesia, que es la presencia de Dios en el mundo. Y esta vez no lo entendemos los cristianos. Nacimos en la resurrección del Señor, pero nos dimos las manos del día de Pentecostés. Y desde entonces Dios está trabajando en el mundo a través de su Iglesia, que somos nosotros, que somos creyentes. Y se quiere decir con esto que hay tanta fecundidad en el momento monstruosamente grande de la creación, como en el momento monstruosamente grande de la encarnación de Dios en el seno de María, como en el momento monstruosamente grande de la presencia de Dios en el mundo a través de siglos y siglos, que es la Iglesia de los creyentes. Es el pequeño núcleo de los que de verdad creen que Dios está trabajando en él. En realidad, lo que se quiere decir es esto: desde que Dios por un milagro creó el mundo, desde que Dios por segundo milagro vino al mundo y fue hombre como nosotros, y desde que Dios, tercer milagro, se instaló en el mundo a través de un grupo de creyentes, la creación está en marcha y el reino de Dios es nuestro. Esto no puede pasar. Es un acto de afirmación, de fe, de confianza y de esperanza, claro. Esto no puede terminar mal, porque empezó con el Espíritu, siguió en la encarnación con el Espíritu y ahora se desarrolla durante siglos a través del Espíritu. No es por tanto el azar, ni la necesidad, ni la ambición lo que gobierna la historia del mundo. Es la presencia de este viento fecundado. Cada vez que el Espíritu aparece hay una fecundidad. Y Pentecostés es perenne. Está en la Iglesia y es una fecundidad. Veremos ahora pues el texto de San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, capítulo segundo. Nos cuenta así el día de Pentecostés. Después de lo que he dicho, creo que no hace falta mucha otra explicación. Sí que suplico que entiendan dos cosas. Primero, que San Lucas es un excelente evangelista que no era discípulo del Señor directo, era discípulo de Pablo. Segundo, que no es un judío, es un griego. Tercero, que es un profesional de los pocos que escriben en la antigüedad, es un médico. Y cuarto, es un artista. Hay una tradición muy vieja en la Iglesia que dicen que Lucas era pintor. Y luego pinta mucho, como van. Lo digo porque lo que escribe San Lucas es lo de menos. Lucas escribe y sabe que lo que escribe no es lo que debería escribir.
Y esto será por pinceladas. Escribe simbólica. No se resista nunca la interpretación simbólica. Los judíos lo son por temperamento simbólico. Y el hombre, como decía Mircea Eliade, está tejido de símbolos. Es decir, que esta prevención que tenemos contra los símbolos se debe a la sabiduría del siglo pasado. Los sabios del siglo pasado, racionalistas, todos decían que el hombre liberado y racional no cree en símbolos. Los símbolos son pre-racionales. Es decir, son infantiles. Los que creen en símbolos, por tanto, son infantes. Y claro, la gente se lo creyó y desde entonces nadie cree en símbolos. Sin darnos cuenta de que es una de las grandes dimensiones del hombre. El hombre que no entiende ni vive la simbología no es hombre. Son todos símbolos. Dicen ustedes, simbología. Dicen ustedes, el amigo de Casados. Bueno, que van a quemar banderas españolas. Eso no es un poco de trapo. Entienden cuando quieren una persona a darle una bofetada en vez de un beso. A ver qué puede pasar. No es más que sin beso. No nos damos cuenta de dónde está construido el símbolo. No fundiríamos sin los símbolos. Y por eso San Lucas, que conoce el tema, cuando habla de Pentecostés, sabe que las palabras no bastan. Se dedica a pintar, evidentemente con palabras, pero pinta y pinta con toda la intención. Ya nos puede entender ahora lo que quiere pensar. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos reunidos. Esto es importante lo de reunidos porque San Lucas quiere hablar del nacimiento de la comunidad. El dicho no se lo han dicho sobre el caos primitivo flota el espíritu. Sobre María, la encarnación flota el Espíritu, y sobre la comunidad cristiana está en marcha el Espíritu, es el reino de Dios que viene. Por eso San Lucas nos hablaba de la comunidad, estaban reunidos. De repente, un ruido del cielo, como una ráfaga violenta de viento, los vientos neumatos, el neuma, el Espíritu, resonó en la casa donde se encontraban. Y vieron aparecer unas lenguas como de fuego. Está claro que lo que escribe Lucas posiblemente sucedió, pero la insistencia es que quiere insistir. De repente, que es importante, las cosas de Dios no se anuncian, vienen de repente. Lo que he dicho antes, un segundo antes de la creación, nadie pudo sospechar lo que estaba junto al suceso. María Santísima en Nazaret, un segundo antes de aparecer el ángel, no pudo creer en el milagro que ella misma acogería en Jesús. Y cualquiera de nosotros, un segundo antes de entrar en la eternidad, no puede sospechar lo que es. Eso está perfecto. Lo entra y lo desmonta, lo que es por dentro. Curiosamente, el Espíritu entró con un gran ráfaga de viento, torrencial. Es importante. Toda discusión es mundo. Dios entra así, contra toda esperanza y contra toda dimensión. Puro con escalas de avión, se puede poner puertas al desierto. No hay manera de ponerle puertas al desierto. Y a la gracia de Dios no se le ponen cauces, y no cae, y rompe, y no vive de eso. Y vieron aparecer como unas lenguas de fuego. Es decir, que ahora el viento se hace fuego. Y este fuego se pone sobre la cabeza, pues hacían posándose en sí, encima de cada uno de ellos, como lenguas de fuego. Él hace un viento, una tempestad de viento, y apenas se rehacen contra el viento los apóstoles, notan que aquel viento se deshace en fuego y se les caen unas lenguas sobre la mano. Lo del fuego es importante porque Dios, la teofanía del fuego, es una manifestación de Dios, que Elías se ve al cielo en un carro de fuego, por ejemplo. Dios está aquí, este viento, en forma de fuego, señal de Dios, pero se pone sobre los discípulos en forma de lengua. Entonces, ¿qué es? Sí que es simbolismo, ¿verdad? En forma de lengua, ¿por qué? San Lucas sabe lo que dice. Todo aquel, ahora donde el tema, porque ahí empieza la creación, la tercera creación. Todo aquel que tiene a Dios en el corazón no puede dejar de hablar de él, no por la boca, sino con su vida.
El que no tiene a Dios en el corazón, desparrama vacío. El que tiene a Dios en el corazón, desparrama fuego. La vida del que cree es el ofrente, aún sin necesitar. Podemos meditar aquí bastante, ¿verdad? Barrer una casa no se hace igual si se cree o si no se cree. No, no se hace. Asistir a un enfermo no se hace igual si se cree o si no se cree. No se hace. Porque pone gracia, pone crea. Bueno, pues estas se ponen como lenguas, son bonitas. Ahora uno se imagina esta aparición de Pentecostés, como en el caso del Greco, con los discípulos con la hoguera, con la llama en torno a la lengua en la cabeza, gozándosela. Tengo un pelo en la cabeza, por ejemplo, qué bien, qué feliz soy. Ahí está. Uno podría decir, sí, yo creo en Dios y me lo gozo. Eso jamás lo puede decir un cristiano. Ya San Lucas escribe ahora la comunidad que somos nosotros. Cuando uno tiene a Dios, primero se comporta de otra manera, transmite a Dios, habla de Dios, una lengua. Lo segundo, cuando uno tiene a Dios, le tiene en forma de lengua. Y de lengua quiere decir que en vez de gozárselo, habla, lo transmite en su vida. Fíjate que lección para la gente. Tú tienes a Dios, pero Dios te dice una lengua, hay que hablar de él. Y repito, no significa hacer misiones ni hablar en sermones, significa que es fuego que se trae. Pero bien loco, si Dios en la comunidad es una lengua de fuego y se puso sobre ellos como lengua de fuego, se llenaron todos del Espíritu Santo al viento de Israel. Se llenaron todos del Espíritu, del neuma, y empezaron a hablar en diferentes lenguas. Aquí viene el tema gordo. Normalmente, por lo que veo, la gente cree que esto se llama la glosolalía. Glosa, glosa en griego es lengua, y la ley. Significa hablar, la lengua de distinción, ya lo quiero. Pues la ley es hablar, porque glosolalía es hablar lenguas. Luego muchos cristianos, cuando leen este Evangelio de San Lucas, entienden que apenas llegó el Espíritu Santo sobre los apóstoles, en forma de viento y de fuego, y que se les puso como lengua de fuego sobre la cabeza, empezaron a hablar. Y todo el mundo les entendía. ¿Dónde les fue? ¿Verdad que sí? Glosolalía. Eso no dice nada de San Lucas, dice todo lo contrario, como veremos a continuación. Primero, por tanto, por si hubo algún rezagado, recordemos que la glosolalía no significa que hablaban diferentes lenguas. Es la palabra técnica, hablar idioma. Glosólalo es cualquier día de turismo de Mallorca. No son muchos milagros todos. Hoy en día, por lo menos así a trancas y barrancas, pues cualquier día de turismo se habla de esos cuatro lenguas. Cuando se pone, pues habla. Así que los discípulos no. Claro, lo maravilloso sería que estos pescadores del lado de Tiberíades que hablaban mal el galileo, el hebreo popular, se tiraron después de hablar de forma que los entendía todo el mundo. San Lucas, antes de decirles el secreto a los rezagados, porque me imagino que los demás ya lo saben, si les quiero decir San Lucas, para hacerlo ver, dice, lee los siguientes, nos entendemos mejor. Residían por aquel entonces en Jerusalén hombres devotos significa creyentes, hombres devotos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Ahora engorda la cosa. Los americanos no. Pues en 1492 estaba, ¿eh? Americanos no. Pero todo el mundo conocido. Devotos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y al producirse aquel ruido, el viento, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Corriendo, desorientados y admirados de ti. Pero no son galileos los que están hablando, no son hebreos, que son galileos. Galilea, arriba, de Judea, en el norte, donde se hablaba un dialecto. No son galileos por los que hablan. Entonces, como es que nosotros les oímos hablar en nuestro propio idioma, y Lucas cuenta, partos,
medos, quebanitas, los oímos hablar en la lengua nuestra nativa. Y los demás residentes en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y, asústense, Lidia, Lidia de Galati, pero no estaba todavía, y Cirene, aquí abajo, y Cirene, forasteros romanos, judíos y cosélites, cretenses de la isla de Creta y árabes, los oímos hablar, cada uno en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. O sea que fue largo, para decir que había gente de todo el mundo, y todos los entendían. ¿De qué se trata y qué quiere decir San Lucas? Bueno, primero, glosolalía no significa que hablaran diferentes idiomas. Es una forma de no tener éxito hablar diferentes idiomas. ¿Les ha ido al Papa cuando habla diferentes idiomas? Dice, buenos días españoles, ese término. Es imaginar a San Pedro hablando el discurso que vendrá después, hablando y diciendo, primero en griego, después en elamita, después en Mesopotamia o persa o banda, después en libio, después en árabe, después en... Lo que había dicho San Pedro. No solo había, es una cosa muy seria, no es hablar idiomas. Esto lo hacen los listos todos. Pero todo el mundo habla los 6 o 7 idiomas o menos. Es hablar lo que uno tiene que decir de forma que todo el mundo lo entienda. Esto es un milagro. Y aquí San Lucas afirma: los discípulos poseían la fuerza de Dios, que es la fecundidad del Espíritu, poseían la fuerza de Dios de tal manera que dieron con el secreto de hacerse entender como querían. Hay casos de esto. No crean que esto es un milagro o no milagro, no lo sé. San Vicente Ferrer, casi un paisano nuestro, era valenciano, San Vicente Ferrer. Él iba en mayor, que había hablado en mallorquín. Yo tuve 14 años. Se fue a Aviñón, hablaba en catalán, en Aviñón, hablaba en catalán y en francés. Y se fue a Italia y hablaba italiano, y tuve 14 años. Lo entendía todo el mundo sin problema. Yo le hablaba. Pero yo conozco un caso más cercano, que a lo mejor ustedes conocen. El padre Lombardi, el fundador del mundo mejor, hace 30 años largos. El padre Lombardi se iba a Argentina, venía a España, y hablaba español fatal, y entusiasmaba a la gente. Y hablaba francés mediano, y entusiasmaba. Y se atrevía a ir a Alemania, que no sabía alemán, y puso en las decidas para mucho gusto. No se trata de hablar idiomas, es que hay un punto de rompe donde el idioma, es decir, donde la palabra que tú hayas de decir no te afecta, tiene resonancia en el otro. Y eso es lo que el Espíritu enseñó a los discípulos, lo que San Lucas quiere decir para la comunidad. El cristiano que ha recibido el Espíritu tiene el secreto de hablar de forma que todos lo entiendan. Ahora, antes de seguir, quiero leer lo que dice San Lucas para que no nos confundamos. Todos les oían hablar en su propio idioma. No que hablaban diferentes idiomas los apóstoles. Cada uno le oía hablar en su propio idioma. Los apóstoles hablaban galileos. No, no son galileos estos que hablan. ¿Cómo es que los oímos él? El milagro estaba en los escuchadores, en la traducción simultánea, en todo caso. Claro, ellos hablaban en galileo, y cada mundo lo entendía, el de Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, árabe, griego, romano, cada uno lo hablaba en su propio idioma. Pero no te la habló solamente. Ellos hablaban su lengua, y los demás, cada cual le escuchaba la suya. El milagro está en el que escucha, en todo caso. ¿Qué significa pues lo oral? Significa hablar de forma que todos se entiendan, de forma que el idioma no sea problema. ¿Y eso cómo se hace? Pues fíjense, voy a indicar pistas porque son muy bonitas y son todas afectan a la iglesia. En todos los veranos en Mallorca, ahora que está el verano caer, se enamoran forasteros de mallorquines y al revés, ¿no? No tienen problemas de idioma, por eso. Se entienden perfectamente.
de que para amar no hace falta saber mucho tiempo. Cuando usted va al auditorio y le tocan la morena de Beethoven y se entusiasma, ¿en qué lengua la toca? Beethoven aceptó con un agujerito, que es meternos por él lo que él sentía y a que no lo sentirá nosotros, más allá de todo. Y cuando usted se va al mirador de la ermita de Barbosa, usted y un extranjero que puede ser fenicio, y los dos se entusiasman y se arroban ante la puerta del sol en el mar, ¿en qué idioma lo asumen y lo gozan? Y cuando el padre se encara con el niño y le mira así chico sin decir una palabra, y el niño entiende perfectamente en qué idioma le habla. Cuando tú vas a una reunión y de golpe en la reunión una persona la mira perfecta, simpática, ¿en qué idioma te va a decir? ¿Cuándo descubrirá el hombre que la palabra es un medio de comunicación, pero no ciertamente el mejor? No ciertamente el mejor. El mejor medio de comunicación es la transmisión de lo que llamamos el amor. El Espíritu Santo es el Espíritu del amor. Esto quiere decir que el primer día de la creación, todo acaeció la creación por el Espíritu de amor, que es un acto de la rosa. Que el día de la concepción de Dios en el seno de María, todo sucedió por un acto de amor. La encarnación de Dios es un acto de amor. Y que en el proceso de la historia, la salvación de la humanidad, que pasa por nosotros, es un acto de amor, es el Espíritu. Esto lo dice San Lucas de esta manera. Primero, a este acto de amor son convocados todos los pueblos. Partos, Elamitas, Panfilia, Libia, Cirene, Arabia, Roma, Grecia, todo está bien. Al amor del Espíritu están convocados todos los pueblos. Y para todos los pueblos están convocados, tú, el cristiano, tienes una llama encima de la cabeza, en forma de lengua. Tú has de hablar. Y si eres cristiano de verdad, aceptarás el lugar y punto en el cual puedas hablar con cualquiera de estos que están convocados extranjeros sin problemas de comunicación. El cristiano no tiene problemas de comunicación, porque el amor no tiene problemas de comunicación. Y ser cristiano es estar instalado en el amor. La creación nació del amor, la encarnación nació del amor, la salvación nace en el amor. La Iglesia nace el día de Pentecostés y es aquel lugar donde, más allá de todos los idiomas, todo el mundo se entra. Hablado San Lucas de Babilonia, porque quiero recordar un hecho. En Babilonia los hombres un día se propusieron hacer una torre que escalara el cielo, dice el Antiguo Testamento. Y Dios, que se asustó, dice, estos puños de dónde van a escalar hasta arriba, los confundió. ¿Y cómo los confundió? Pues confundió su idioma. Se hablaron lenguas diferentes, uno pedía carne, le daban rábanos, lo dejaron por inútil. Y ahí está, el chicura, sin terminar. No pudieron llevar a cabo su obra porque Dios confundió sus lenguas. La poliglotía, o la poliglalía, es un castigo de Dios. Claro, pues, si la multitud de lenguas confunde y dispersa la unidad, o la glosa, o la vida, la unidad de lengua, y así como la torre no pudo consumarse porque hablaron diferente, ahora que hablan todos el mismo idioma, la torre puede terminarse. Esto es el empeño humano de llegar hasta el cielo, ahora es posible cuando hablamos todos el mismo mundo. Y lo hablamos todos el mismo, por lo menos los que creemos en Dios, porque no es que hablemos el idioma que hablamos, sino que más allá de cualquier idioma, los hombres tenemos todos un punto en el cual nos entendemos. He citado los tantos, pero es el rosario, es infinito. En amarnos no nos interesa nada. Más allá de las palabras, un alemán y un español enamorados se entienden perfectamente, y ninguno de los dos sabe más que un idioma. Pues se entiende perfectamente. Una cuestión de arte, un cuadro, se entiende perfectamente si hay sensibilidad.